Queridos amigos de la cumbre y los cocos, estamos viendo cómo el Señor Jesús, después de su bautismo, sale a ser presente, a anunciar el reino de Dios. Y lo hace de distintas maneras. Hoy vamos a escuchar lo que es un típico día del Señor. Escuchamos atentamente la lectura del Santo Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Entonces, veíamos ahí, ¿no es cierto?, cómo tanto el domingo pasado como este domingo nos mostraban cómo era un día típico de Jesús, como lo tenemos cada uno de ustedes, como lo tengo yo. Nos levantamos a tal hora, desayunamos, hacemos tal actividad, tal otra, vamos a trabajar, almorzamos, luego a lo mejor salimos a caminar, a hacer algo de deporte, cenamos, vemos un poco de tele, nos acostamos. Bueno, Jesús también tenía sus típicos días. Entre el Evangelio del domingo pasado y este domingo, podemos apreciar perfectamente bien esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las actividades de Jesús? Veíamos el domingo pasado que Jesús predicaba en la sinagoga. Tanto el Evangelio del domingo pasado como este es un día, ¿eh? Lo que pasa es que litúrgicamente lo hemos dividido en dos partes porque son dos escenarios. Pero el domingo pasado era la sinagoga. Jesús predicaba. Comenzó el día predicando. Luego había el caso de un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, al cual el Señor expulsa ese espíritu maligno. Luego por la tarde se va a casa de Pedro junto con sus discípulos. A la caída del sol, nos dice el Evangelio que a la tardecita le llevaron muchos enfermos y poseídos por el demonio, y Jesús curó a los enfermos y expulsó a los malignos. Y al otro día, tempranito, nos dice que se levantó antes que los demás y se retiró a un lugar desierto para orar. Entonces vemos, esas eran las actividades propias de un día de Jesús. Y cuando leemos los evangelios vemos que más o menos era siempre lo mismo. Iba a un lugar, a una sinagoga o a campo abierto o con en la montañita o en el cerrito de las bienaventuranzas, ahí les hablaba. Luego le llevaban enfermos, los atendía. Luego dedicaba tiempo para estar con sus discípulos, para instruirlos, educarlos, formarlos, aconsejarlos. Hay varias partes en el Evangelio, es interesante ver que le hablaba a la gente, por ahí quedaban dudas. Entonces dice el Evangelio que él después en privado a sus discípulos les explicaba todo, les explicaba, los corregía. Cuando por ahí discutían sobre quién era el más importante, Jesús les decía: vengan para acá. Trajo un niño, que no sea como un niño, no entrará en el reino del cielo. Y que sea, quiera ser el más grande, que se haga el último. Y él se vio de todo, así con suma paciencia Jesús iba educando, ¿no? Y dedicaba mucho tiempo para estar a solas con su padre, ¿no? Entonces eran las actividades. Ahora, había prioridades. La prioridad primera era la de estar con su padre del cielo.
Esa era la primera, la oración. Le dedicaba mucho tiempo a la oración. Luego la predicación era la segunda actividad. ¿Por qué? Porque, como dice el texto del Evangelio que acabamos de escuchar, salió para predicar. Dice, vamos a otros lugares porque tengo también que predicar allí, porque para eso he salido, decía. Y entonces, como la gente le escuchaba con suma atención, iba allí con sus necesidades, él veíamos como también le dedicaba atención a los necesitados, aquellos que, a los cuales él podía aliviar de algún mal o de alguna enfermedad. Y finalmente, el descanso para estar con sus discípulos, con alguna familia. Vemos que Jesús tenía una familia muy amiga, que era Marta, María y Lázaro en Betania, en lo cual iba a descansar, a pasar a lo mejor unos días de descanso, como lo hacemos nosotros, que nos tomamos un día para estar con la familia. El mismo Jesús también, él necesitaba esa intimidad, ese momento de descanso, ¿no? Bien. Entonces tenemos esas actitudes de Jesús, qué lindo que nosotros también las hagamos nuestras, ¿no? En primer lugar, la actitud de servicio, muy atento a las necesidades de aquellos que se arrimaban a él. La actitud de comunión, de estar con sus apóstoles, como dije recién, de educarlos, formarlos, orientarlos. Y por último, la actitud de oración, de contemplación, en la soledad, en el silencio, ahí encontrarse con su Padre Celestial. Pero al final del Evangelio nos hace notar que su misión propiamente dicha es la de la predicación. Así lo leíamos el texto. A ver, Simón salió a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando, a lo cual él les respondió, vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas porque para eso he salido. Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. La predicación era lo prioritario. Su misión era esa, predicar. Pero también Jesús acompañaba su predicación con acciones. Y las acciones fundamentalmente era la atención a los más necesitados, los pobres, los enfermos, los pecadores que se acercaban a él, ¿no? De esa manera, no solamente socorría y auxiliaba y cumplía su misión, sino que también, fíjense ustedes, manifestaba su autoridad divina, porque nos dice que los demonios que lo conocían los hacía callar. No les permitía hablar. De esa manera, entonces, vemos que esta victoria de Jesús sobre los demonios y sobre la enfermedad es un signo de que el reino de Dios ha llegado a ustedes, como les dice en una oportunidad que lo acusaban de expulsar a los demonios por el poder de Belcebú. Y él les dice, si yo expulso a los demonios por el dedo, con el dedo de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y como diría el Papa Francisco, Jesús no se la creyó. El Papa Francisco dice, recen por mí para que no me la crea. Bueno, Jesús no se la creyó, sino que por el contrario no quedó atado al éxito inmediato, momentáneo de la gente que acudía a él y lo aclamaba, ¿no es cierto? No quedó atado a eso. Su prioridad era la voluntad del Padre, que lo había enviado a predicar, y por tanto recorría todos los pueblos, lo conocieran o no lo conocieran, él recorría anunciando la presencia del reino de Dios. Entonces los discípulos, tanto de ayer como hoy, nosotros podemos encontrar aquí una escuela de vida cristiana y una luz para alumbrar nuestra labor misionera. Ustedes me dirán, bueno, pero nosotros no somos misioneros. ¿Cómo que no? Somos misioneros. Todos los bautizados son discípulos misioneros. Por el hecho de haber recibido el santo bautismo, como dirían los obispos en Aparecida, somos discípulos misioneros. Todos tenemos una misión que cumplir en este mundo. Entonces tendríamos que observar, a ver, si nos quedamos solamente en las palabras o vamos a los hechos. O por el contrario, si nos quedamos solamente en los hechos sin llevar una palabra. O por el contrario, si no le dedicamos el tiempo suficiente para nutrirnos con la oración, con los sacramentos, para que nuestra misión pueda ser eficaz, ¿no? Y por último, ver si buscamos realmente la gloria de Dios o lo que buscamos es nuestra propia gloria, ¿no? Quedar bien, que nos aplaudan, que nos digan qué bueno que sos, qué lindo, cómo estás, cómo ayudás, ¿no? Hay que ver eso también. Todas esas cositas, el Evangelio de hoy nos van ayudando, ¿no? Entonces podríamos ir terminando diciendo que hay tres cosas
Tres cosas que sustentan toda la vida cristiana. La palabra, la acción y la oración. Palabra, transmitir un mensaje, decir algo. Acompañar, estar con el que nos necesita, la acción. Y finalmente todo esto nutrirnos con la oración. Queridos hermanos, quiero así de esta manera transmitirles en este día este hermoso mensaje. Aprovecho la oportunidad para anunciar con cierta antelación que el miércoles 14 comienza la cuaresma. El 12 y el 13 es carnaval, el 14 comienza con el miércoles de ceniza, el sagrado tiempo de la cuaresma. Vamos a hacer el rito de la quema de los olivos del año pasado y con esa ceniza, esos olivos transformados en ceniza, vamos a ungir nuestra cabeza para de esa manera dar comienzo a la cuaresma. Todos aquellos que tengan un olivo seco del año pasado, lo lleven ese día a las 19:30 horas en la parroquia del Carmen, ahí vamos a quemarla y vamos a imponer la ceniza en nuestras cabezas. Los despido con una bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la bendición de Dios descanse sobre ustedes y su familia y los acompañe siempre. Amén.